Hoy, en nuestra sección de nutrición, sabremos algo más sobre los antioxidantes y de cómo protegen a nuestro organismo de un envejecimiento acelerado. En la parte de estética conoceremos una técnica de revitalización facial, con la que devolveremos a la piel la nutrición y la luz adecuada que necesita. En la sección de yoga y ejercicio terapéutico aprenderemos una asana o postura de yoga, que nos permitirá estirar de manera completa la columna vertebral. Y para terminar, el Dr. Tinao conversará con Montse Roura sobre la situación actual de la menopausia y de cómo sobrellevarla de la mejor manera posible. No hay mejor sitio que en una frutería para explicaros qué son los antioxidantes. Aquí me encuentro rodeada de alimentos muy ricos en estos compuestos químicos. Los antioxidantes son compuestos químicos que se encuentran en una gran cantidad de alimentos, sobre todo en alimentos de origen vegetal, como las verduras, las frutas, los frutos secos también tienen muchos antioxidantes, o los cereales integrales. Estos compuestos son los encargados de dar el color, el sabor y el olor a los distintos alimentos. Por ejemplo, las fresas o todos los frutos rojos son alimentos muy ricos en antioxidantes. Para que nuestra alimentación sea muy rica en antioxidantes, es importante que sea muy variada y muy colorida. Por ejemplo, si nosotros tomamos una ensalada que tiene tomate, que tiene judías verdes, que tiene cebolla, que es blanca, si tiene alimentos de distintos colores, estaremos tomando muchos antioxidantes diferentes. Como ya os he dicho, existen una gran variedad de antioxidantes. Por ejemplo, el licopeno es uno de ellos y lo encontramos principalmente en el tomate. Es el antioxidante que le da el color rojo intenso a esta verdura. Este antioxidante, además, es anticancerígeno y protege a los hombres del cáncer de próstata. El tomate, aparte del licopeno, también tiene vitamina C, otro potente antioxidante. Esta vitamina se encuentra también en las verduras de hoja verde y en los cítricos. Todos estos compuestos químicos son muy lábiles y se pierden rápidamente cuando cocinamos el vegetal o cuando, por ejemplo, lo cortamos y no lo comemos en el momento. Por ello, para que mantengamos el poder antioxidante del alimento, será siempre muy importante que lo consumamos nada más cortarlo o que lo cocinemos lo menos posible. ¿Pero sabéis qué función tienen los antioxidantes en nuestro organismo? Todas nuestras células, en su actividad normal y la respiración celular, producen unas moléculas llamadas radicales libres. Estos radicales danzan por nuestro organismo y van oxidando a otras células. Esto es un proceso natural y es una de las causas del envejecimiento. Los antioxidantes son capaces de combatir esta oxidación y combatir el envejecimiento acelerado. Como hemos dicho, el envejecimiento es natural. El problema es que hoy en día hay un exceso de radicales libres en nuestro organismo, producido por la polución, la mala alimentación, el estrés. Por eso, si tomamos antioxidantes en nuestra alimentación, seremos capaces de combatir este envejecimiento acelerado. Resumiendo, ¿qué podemos hacer para incorporar los antioxidantes en nuestra alimentación de cada día? Dos cosas muy sencillas: tomar grandes ensaladas y que sean muy coloridas, y tomar todos los días al menos una o dos piezas de fruta. En nuestra sección de estética, hoy vamos a hablar de las técnicas de revitalización facial. ¿Qué son estas técnicas? Pues con ellas vamos a devolver a la piel, a estas pieles que están oscuras, con falta de luz, estas pieles deshidratadas, vamos a devolverles la nutrición y, sobre todo, lo que os digo, la luz, volver a hacer pieles luminosas. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, con infiltraciones de vitaminas, gracias a la mesoterapia facial, o bien, ahora desde hace unos años estamos utilizando como complemento las técnicas para la extracción de factores plaquetarios. Los factores plaquetarios es una técnica novedosa en estética, lleva unos poquitos años, pero que nos está ayudando a potenciar a que la piel recupere todo lo que está perdiendo, todo su ácido hialurónico, todo lo que es la elastina y el colágeno. Hay que procurar que nuestra piel la sintetice. Con los factores de crecimiento epidérmico lo que hacemos es, con una pequeña muestra de sangre,
extraemos el plasma y de ahí hay un componente, el fibrinógeno, que lo reincorporamos con pinchancitos, como la mesoterapia facial, a nuestra piel, y lo que vamos a hacer es que en nuestra propia piel sintetice colágeno y elastina y ácido hialurónico. Pero con la mesoterapia facial, con vitaminas, vamos a introducir vitaminas del grupo B, vitamina C, silicio, que tiene un efecto tensor, por toda la cara, el cuello, el escote y las manos. Vamos a devolverle a la piel todos esos componentes que va perdiendo. Ya tengo preparado aquí un cóctel de estos medicamentos que he mezclado. Vamos a ponerlo aquí y vamos a ponérselo por la carita. Primero yo trabajo con la pistola y a mano. Con esta pistolita es muy cómoda porque puedo ir con mucha rapidez por toda la zona. Veis que quedan pequeñas gotitas de sangre, pero no tienen por qué quedar hematomas. Vamos pasando por toda la zona de barbilla, por las mejillas, el entrecejo. ¿Veis con qué rapidez le estamos gastando ya toda la jeringa, la zona del cuello? Y luego me gusta mucho acabar la sesión con unas dosis de silicio. El silicio se vio desde hace mucho tiempo que tiene un efecto tensor y prevención de la flacidez. Y entonces lo utilizamos en todo lo que es la zona del óvalo, ¿veis? Vamos a ir poniendo unos puntos. ¿Veis que quedan puntitos rojos de sangre? Pero que ahora, con una mascarilla y una hidratación, van a desaparecer. Voy a darle ahora un masajito. Estas técnicas las utilizamos mucho en consulta, cada día más, porque son técnicas muy sencillas, son tratamientos además que se notan enseguida y lo más importante, que puedes hacer tu vida normal. En media horita está hecho, puedes salir, maquillarte e irte a tu casa. ¿Veis? Masajeo aquí, donde había gotitas de sangre, se han ido. Y fijaros qué aspecto de la piel. ¿Cuántas sesiones hay que hacer? Una piel madura y castigada, pues a lo mejor tiene que hacerse como 4 al año. Una piel jovencita 2 al año. Ya sabéis que lo que digo siempre, en función de cómo tengamos la base de la piel. En su caso, ahí hacemos 2 al año. Y ya está. En nuestra sección de hoy de yoga y ejercicio terapéutico vamos a realizar una asana, así es como se llaman las posturas dentro del yoga. Esta postura que vamos a realizar hoy permite dar un estiramiento completo a la columna vertebral, desde la zona cervical hasta la zona sacra. Por favor, todas las personas que tengáis alguna lesión, consultar a vuestro médico antes de realizarla. Vamos a comenzar con el ejercicio de hoy. Para ello, nos colocamos tumbados boca arriba. Una postura cómoda, sentimos que todo nuestro cuerpo está en una posición cómoda. Antes de comenzar cualquier ejercicio, hay que preparar al cuerpo para realizarlo. Primero vamos a dar un estiramiento al cuerpo, juntamos las manos encima de la cabeza y fuerte estiramos todo el cuerpo hacia arriba, las manos y hacia abajo las piernas. Vale. Colocamos los brazos paralelos, uno a cada lado del cuerpo, juntamos las piernas y nos preparamos para comenzar. Doblamos la pierna derecha por la rodilla y la acercamos al tórax. Las manos se entrelazan y sujetan la rodilla por la parte de atrás. Presionamos la rodilla hacia el pecho. Cogemos aire, cada vez que soltemos aire, juntamos la rodilla, aproximamos la rodilla un poquito más al pecho. Juntamos, cogemos aire y al soltar acercamos la cabeza hacia la rodilla. Hombros relajados, solamente las manos ejercen una cierta presión. Intentamos juntar la barbilla con la rodilla. Despacito bajamos la cabeza, soltamos las manos y bajamos la pierna. Relajamos un segundo, volvemos a juntar las piernas, doblamos la pierna izquierda y la acercamos al pecho. Sujetamos con las manos, cogemos aire y al soltar aproximamos la pierna al pecho. Cada vez que soltemos el aire aproximamos un poquito más. Cogemos aire y levantamos la cabeza hacia la rodilla.
cogemos aire y al soltarlo juntamos un poquito más, hasta donde podamos sin forzar. Despacito, la cabeza vuelve abajo, soltamos las manos, soltamos la pierna, relajamos. Siguiente ejercicio, con las dos piernas juntas, doblamos y las levantamos al pecho. Con las manos abrazamos las dos piernas, cogemos aire, soltamos y aproximamos las piernas hacia el pecho. Cogemos aire, soltamos y aproximamos la cabeza, como si quisiéramos poner la barbilla entre las rodillas. Sentimos el gran estiramiento que le estamos dando a toda la columna vertebral. Respiramos y despacito, muy despacito, vuelve la cabeza a su sitio, las manos y estiramos las piernas. Y relajamos todo el cuerpo. Esta asana o ejercicio de yoga que os acabo de enseñar ahora permite dar un estiramiento completo a toda vuestra columna vertebral, desde la zona occipital hasta el sacro o la zona sacrocoxígea. La verdad es que las mujeres han cambiado sociológicamente mucho en los últimos años, ¿verdad? Una barbaridad. Yo creo que muchísimo más que los hombres. Bueno, también hemos tenido que luchar más por conseguir muchas cosas y eso hace que el cambio sea más drástico, ¿no? Es cierto. Creo que ahora le toca al hombre cambiar justamente. Va a ser, el esfuerzo va a ser todavía mayor para sí. ellos. Es un hecho que alguna vez hemos hablado, cómo este cambio ha supuesto también un cambio de la mujer madura, ¿no? Esta mujer que antes, cuando llegaba la menopausia, pues era prácticamente un conjunto de circunstancias que la separaban de una forma de vida a la que llevaba anteriormente. ¿Tú cómo esto lo ves o lo percibes? Hombre, yo creo que fundamentalmente, evidentemente, esto es debido sobre todo a que la prolongación de la vida de las mujeres y de los hombres, pero que antes, a los 60 años, la esperanza de vida era 60 años y ahora son 80. ¿Qué pasaba? Que tenías la menopausia y prácticamente te quedaban pocos años de vida. Entonces la perspectiva era muy distinta que ahora, que te quedan muchísimos años de vida. Claro, y las cosas cambian desde el punto de vista biológico, psicológico, ¿no? y a nivel de que tú te tienes que sentir, o sea, tienes muchos más años por delante y por lo tanto tienes que estar en plena salud. Hay que no solo prolongar los años, sino prolongar la calidad de vida. Es verdad. Yo les digo a las mujeres que acuden a consulta y que entran en una fase de menopausia, o incluso antes de lo que es el diagnóstico actual de la medicina de menopausia, que creo que es un modelo incluso que está un poco trasnochado. Eso, a lo mejor algún día lo podemos hablar, el concepto. Que deben hacer algo. Que pueden hacer muchas cosas o pueden hacer pocas cosas, pero algo tienen que hacer. Porque si no hacen algo, aunque suene duro, van a tener graves problemas en los siguientes años. Yo personalmente pienso que lo básico es la alimentación y el deporte. O sea, las cosas milagros no se consiguen, entonces hay que cambiar la alimentación y hay que hacer deporte o ejercicio. Eso ya depende. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que esos dos grandes instrumentos son asequibles a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y son baratos. No, además, la alimentación sana es precisamente barata, no es cara. Y el ejercicio físico es esencial. Y el ejercicio físico es esencial, pero es lo que tú dices, es muy sencillo. Puede ser caminar media hora diaria, puede ser un ejercicio sencillo, pilates, o puede ser quien corra y haga cosas mayores, pero no tiene que ser grandes cosas. A no ser que ya lleves un entreno muy fuerte de ejercicio, sino simplemente no oxidarse. No oxidarse. De todas maneras, yo siempre recomiendo que hay tres tipos de ejercicio. Uno, que es el ejercicio aeróbico, que es esto que puede ser perfectamente andar. El que quiera pueda correr o hacer andar rápidamente. Nadar, que es magnífico. Un ejercicio anaeróbico, que debe ser este quizá más regulado con alguien que sepa, puesto que estamos hablando de pesas pequeñas, por el tema también de la musculatura y también el tema de la osteoporosis.
Y luego están los ejercicios de elasticidad, que son importantísimos para las articulaciones y que básicos, evitan básicos, básicos. Las caídas o evitan las posibles complicaciones. Es que es básico el ejercicio, ¿sabes? O sea, es el aceite que nos mantiene en forma, ¿no? Sin él no, nos rompemos. Y las mujeres que en estos momentos, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué piden de la medicina frente a la menopausia actualmente? Pedimos sobre todo complicidad con el médico. O sea, y sobre todo que tengan sensibilidad en comprender el proceso por el que estamos pasando. Que no consideren de entrada una enfermedad, o sea, que no lleguemos ahí y nos coloquen un bote de pastillas, sino que entiendan el proceso por el que estamos viviendo. Y sobre todo también hoy día la mujer está mucho más informada y ya no le vale en esto y en cualquier cosa llegar al médico y decirte tómate esto, no, es hablar y comentar el tema, ¿no? O sea, ¿las mujeres demandan información? Sí. Demandan información y también ya la hemos obtenido antes. Ya. ¿Sabes? Ya cuando llegamos al médico sabemos. Y antes, o sea, cuando llegabas al médico y tú le dabas información se molestaba. Hoy día el médico también tiene que cambiar el concepto de saber que la mujer ya sabe más y no molestarse por ello, que sea un diálogo. Perfecto. Entre el médico y la paciente. Es un diálogo de colaboración. Exactamente. De acuerdo.